nos encontramos en el camino de todos los días. Buenos días, mis reinas, y muy bienvenidas. Bendita la luz, bendito el Señor, y las ganas de poder hacer este programa con tu bendita mirada, como todos los días, y con estos excelentes profesionales que nos acompañan todos los días. Y este programa que lo hacemos desde el alma, con todo el amor del mundo, como vos te lo mereces. Y como digo que es este programa es imperdible, sí, absolutamente imperdible. Y ya mismo paso a comentarte quiénes nos acompañan en el día de hoy. Dale, se encuentran con nosotros la profesora Adriana D'Adamo, que hoy nos va a hacer sublimación sobre un delantal de cocina. Precioso. Vos ya sabés que ella te enseña la técnica, vos después lo trasladás al soporte que quieras. También está con nosotros Martín Muñoz, que hoy nos va a hacer un lindísimo El Árbol de la Vida, con alambre y hot melt. Mira qué lindo. Y también está con nosotros la profesora Mirta Viscardi, que hoy nos va a hacer decoupage con servilletas sobre una bandeja, un adelanto de la colección de decoupage que ya estamos, creo que ya salió. Estamos con lindísimos proyectos, no te pierdas esta colección. Bueno, dicho todo esto, este es nuestro tiempo de disfrute, así que a disfrutarlo con todo. Y ya mismo damos comienzo a nuestro programa. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! Ya salió decoupage con servilletas, colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más, todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de decoupage con servilletas de Bienvenidas. ¡Se agota! Y aquí estamos con la profesora Adriana D'Adamo. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Muchísimas Qué gracias. Qué lindo proyecto. ¿Te gusta? Con manopla, con todo. ¿Qué es una bolsita para guardar? Es una bolsa para el pan. ¿Para el pan? Una manopla en tela mecánica tropical. Ajá. El diseño es una gigantografía para que no sean tan acotadas las frutas como las hacemos siempre. Pueden ser manteles, cortinas, lo que quieran, con la técnica de sublimación. Mecánica tropical. Así es. Perfecto. Fácil de lavar y para mantelería se utiliza muchísimo. Y económica. Y no se debe planchar demasiado. No, para nada. Para nada. ¿No? No. Es fantástico. Totalmente poliéster. Buenísimo, para que no nos gusta planchar. No, gracias. Te escuchamos. Cómo no, hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a pintar frutas con la técnica de sublimación. ¿Qué necesitamos? Papel. Papel de computación en un gramaje de 75-80 gramos o en este caso papel afiche blanco. Y en la paleta pinturas para sublimación eterna. En este caso amarillo limón. La línea cuenta con más de 30 colores. Resiste el agregado de agua para lograr así un efecto acuarelado. Una vez que tenemos diluido el amarillo limón, comenzamos con la pera que está por detrás. Vamos a agregar más agua para poder estirar. Algo a tener en cuenta y característica fundamental, no existe el color blanco. Por ende, no se puede sublimar sobre telas oscuras y además el blanco va a ser la ausencia de pintura que yo deje en mi diseño. Cambia un poco el color con el agregado del calor de la plancha. Por eso aquí tengo la carta de colores, como verán son muy intensos, cambian sensiblemente con el calor y es fundamental a la hora de pensar en un proyecto. La pintura rinde muchísimo porque con muy poca podemos pigmentar toda esta pera. Amarillo dorado en las partes donde queremos intensificar las sombras. Estiro siempre con agua, en este caso porque no quiero que quede tan fuerte el tono. En la parte del cuello de la pera vamos a marcar siempre siguiendo la forma
de lo que estamos pintando. De la misma manera, del otro lado y también en la hendidura donde está el tallo. Vamos a pasar a lo que es la manzana. En este caso, el tono que utilicé, amarillo dorado, también diluido con agua. Simplemente pincelo. Ven que la carga es bastante, pero limpio el pincel y solamente con lo que deposité en el papel lo estiro. Solamente en esta técnica debemos pintar el papel para luego pasarlo a la tela por medio de una fuente de calor. Estiro, agrego agua y en este momento voy con el color rojo de cadmio a empezar a marcar esas rayas que tiene la manzana. Como tengo demasiada agua, voy a dejar secar, puedo acelerar con secador de cabello y voy a pasar a un papel donde ya están terminados de pintar, pero faltan algunos detalles. Por ejemplo, pincel redondo, siena tostado y en el caso de la naranja, en esta hendidura, coloco la pintura y estiro simplemente con el pincel sintético. Lo mismo pasa con el tallo. Es una pintura muy sencilla que le estiro con agua y así voy pintando todo. Una vez que se secan los papeles, que los puedo acelerar con secador de cabello, voy a pasar a lo que es la plancha, que es una plancha común de casa seca sin vapor y fundamental la tela, en este caso mecánica tropical. Simplemente tengo la tela, el papel con el diseño que ya está seco, lo vuelco y con la plancha, dándole un calor parejo en una temperatura media, comenzamos a sublimar. Fundamental la pintura para sublimación eterna. Y la tela debe tener 75% de poliéster. ¿Ven que quedó muy suave? ¿Qué significa? Que debo subir el calor de esta plancha para que la pintura que está en el papel pase directamente a la tela. ¿Ven cómo va tomando? Simplemente así. La línea cuenta con más de 30 colores que se pueden mezclar entre sí. Vamos a pintar la parte de la pechera con el otro papel. La pintura ya está seca, les dije que se puede acelerar con secador de cabello. Y simplemente apoyando la plancha, esto sublima. Yo quiero que me quede más fuerte, simplemente le doy más presión y calor y ahí quedan los colores más intensos. En el caso de la agarradera, lo mismo. Voy a utilizar el papel en algún sector, no me importa cuál, y simplemente apoyo sobre esta tela que la característica es el poliéster y así voy marcando un diseño que de la misma manera se descompone, es decir que no queda tan claro como en este. ¿Por qué? Porque es la segunda pasada de la pintura. Solamente a repetir, simplemente sobre papel, nunca sobre la tela. Pintura para sublimación solamente sobre un papel y una vez que el papel está seco, se pasa a la tela por medio de una fuente de calor. Es muy sencillo. Lindísimo. Las pinturas, los colores son muy fuertes, por eso los rebajo con agua. Motivos bien de cocina. Exactamente. De cocina, muy lindo. Sí, alegre, colorido. Una pregunta, ¿tu camisa está sublimada? No, porque no existía todavía la pintura para sublimación. Esto bueno, es pintura iba sobre a preguntar, tela. Me daba la impresión que sí, sí, que no, estaba. Esto es pintura para tela. Ah, preciosa, está pintada a mano. Sí, sí, esto está en una revista. Hermosa. Sabes que Bienvenidas tiene todo. Bienvenidas tiene todo. Exactamente. Pintura sobre tela, todo. Así es. Y en pintura sobre tela tenemos que comentarles el especial acuarelado, diseños infantiles. No se lo pierdan, ya está en los kioscos. Hermosa, se hermosa. Quedó. Bueno,
Y esto ya salió publicado. Así es, en el suplemento de suplemento sublimación. Así está toda la información. Toda la información. Gracias, como siempre. Gracias a vos, no, Adriana. Por favor, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y ahora continuamos con Martín Muñoz, que nos va a hacer el árbol de la vida en Hotmail. Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. ¿Cómo te va, Normita? Muy buenos días. ¿Estás, a vos y a todos los bombonazos? Muy bien. Acá en Bienvenida siempre estamos muy, pero muy bien. Con muchísimas ganas de hacer cosas y traerles novedades, como siempre, de la mejor manera, ¿no? Totalmente. Para trabajar cosas para lindas. Para trabajar cosas lindas para el hogar o para salida laboral, como las chicas quieran hacerlo. Tal cual. Cada uno. Sí, porque nos la cuestión mucho nosotros y les enseñamos. Tal cual. Después cada uno que haga lo que quiera con todo eso, ¿no? Tal si cual. En el rinconcito de la casa que más le guste o para ganarse el manguito. Yo el árbol de la vida lo haría también para mí, para sí, tenerlo obvio, en casa. Que son re lindos. Mira, hoy hablábamos de eso, ¿viste? El árbol de la vida es algo que hace mucho que se viene usando. Hay muchas versiones. Hay ¿no? muchas versiones, sí, tal sí. cual. Y lo divertido de esto es encontrar otras versiones más. Y hoy vamos a hacer una súper linda y súper económica. Súper linda, con el pajarito y todo. Así es. El pajarito lo vamos a explicar en algún otro momento, no nos da el tiempo para todo. Bueno. Pero les vamos a explicar cómo hacemos el arbolito. Bárbaro, te escuchamos. Gracias, Normita. Bueno, como decíamos recién con Normita, entonces nos vamos a poner a trabajar. ¿Y con qué? Con mis amigos transparentes de Suprabón, en este caso con el Hotmail, la pistola también de Hotmail. ¿Y qué más? Voy a trabajar con alambre de fardo, sí. El alambre ese que vos vas a la ferretería y lo conseguís es muy, pero muy económico. Quien quiera trabajar con alambre de aluminio puede trabajar también. Es un poquitito más caro o un poquito más. El alambre de fardo queda muy, pero muy bien porque esos colores óxidos quedan muy lindos. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a cortar unos tramitos que yo ya tengo acá cortados. Es muy, pero muy fácil de cortar también, es muy maleable. Y con una pinza, te aconsejo, mirá, a ver, si te vas a comprar una, comprate una pinza más o menos de estas, que puede ser plana y redonda, o punta rosario, como le llaman si es toda redonda, o si no, la pinza que tengas en casa. Porque lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a doblar una parte así, vamos a ir doblando como circular, ¿ves? Enderezo. Y después, un poco más abajo, vamos a hacer un doblez. Vuelvo sobre el doblez, así. ¿Bien? Vuelvo a enderezar y vuelvo a hacer otro doblez, pero del otro lado. Esto es muy, pero muy sencillo. Así, ¿ves? Enderezo y ahí vas a tener la piecita lista, más o menos como la que yo tengo acá, que es un poquitito más grande. ¿Bien? Una vez que tenemos eso, vamos a trabajar sobre metal, vidrio, la mesada de casa, como tengas, si necesito que trabajemos con dos plaquitas o con dos partes para que vos puedas hacer presión. Y fíjate lo que vamos a hacer. Ya tengo la pistola preparada, el Hotmail caliente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar las tres partes en una para que veas lo rápido y lo fácil que es. Vamos a hacer varias descargas. Y cuando digo varias, son varias, con el Hotmail bien, bien, bien caliente sobre el metal o el alambre que estuvimos trabajando. Esto lo tenés que hacer así rapidito. Y una vez que haces esto, vamos a colocar rápido la placa arriba. Hacemos presión. Si vos no tenés mucha fuerza, o por ahí decís, me puedo quemar porque eso puede estar un poquito caliente, lo que haces es colocar un vaso o algo, haces presión arriba y listo, ya está, no te hagas problema. Esto lo vas a dejar que trabaje, lo podés pasar por la canilla, déjalo por lo menos uno o dos minutitos para que trabaje y lo que vas a obtener es esto que yo tengo acá, ¿ves? Que queda así plano, ¿bien? Y con el alambre dentro, es decir, el alambre quedó como inclusión. ¿Bien? Es muy, pero muy fácil de hacer. Vamos a hacer varios de estos. Fíjate lo fácil y lo rápido que es. Vamos a hacer varios de estos, ¿ves? Como yo tengo acá. Y los vas a juntar a todos en plano, así. Y después, con uno que vas a dejar un poco más largo, fíjate que yo dejo uno un poco más largo adrede, vamos a empezar a enroscar. ¿Para qué? Para sostener todo este ramillete que estuvimos haciendo acá. Y una vez que sostuvimos, después es muy fácil, porque mirá, con la misma pinza vamos a hacer unos rulitos en la parte de abajo, bien, para que después tenga el pie, el arbolito,
Y te explico esta parte que es esencial. Una vez que armaste este ramillete, como esto es alambre y es muy maleable, vas a empezar a modelarlo como a vos más te guste. Es muy, pero muy fácil. Lo vas a empezar a abrir para darle forma a este arbolito. ¿Ves? Podés moverlo de la manera que quieras. Lo vas a llevar para un lado o para el otro en base al ramillete que vos quieras armar. Te cuento un detalle como terminación porque así quedan muy bonitos. Yo trabajé con lacas, podés trabajar con esmaltes al agua, podés trabajar con pinturas en aerosol como me suele gustar trabajar a mí, que vas a pintar absolutamente todo. Yo trabajé con laca y le pasé al alambre porque me gusta así óxido, pero le pasé un poquitito, ¿sabes de qué? De purpurina, purpurina color cobre o dorada para darle un toquecito más lindo, nada más. Y con eso, listo el arbolito de la vida. En algún otro momento te voy a enseñar a armar estos pajaritos que son súper lindos, que le gustaron recién a Normita, pero es muy, pero muy fácil. Acordate, lo único que tenés que tener es el hot melt ultra transparente, la pistola, alambre y ponerte a trabajar, porque la verdad que es muy, pero muy fácil. Le vas a dar forma, los rulitos como base y con eso es más que suficiente. ¿Querés ganarte el manguito, como siempre te digo, o querés decorar el rincón más lindo de tu casa? Y lo haces, mirá qué bonito. Hasta así queda súper bonito. Lindo, así también. Tal ¿y los cual. Colores? Los colores yo se los di con laca vitral, en este caso porque quería que siguiera la transparencia. Ajá. ¿Bien? Pero pueden utilizar lo que tengan en casa para poder darle también está lindo color. Con colores y también. Sí, queda sí, muy bonito. Sí, queda sí, muy bonito. Lindo trabajo, ¿eh? Así que eso es todo. Para hacerlo. Claro que sí, claro. Normita, nos vemos en la semana. ¿Nos vemos la sí, semana? Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. Bárbaro. Ahora continuamos con la profesora Mirta Viscardi, que nos hace decoupage con servilletas. Va a ser una lindísima bandeja decorada. Ya salió decoupage con servilletas, colorida caja dulcera para lucir en la cocina, individual y tetera, bandeja giratoria y mucho más, todo con explicaciones paso a paso. Es el número uno de decoupage con servilletas de Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con la profesora Mirta Viscardi. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás, Mirta? Bien, muy bien. Bueno, contenta porque ya está en los kioscos la número uno de decoupage. Ya está en los kioscos de decoupage número uno, con unos proyectos lindísimos, no te lo podés perder. Aparte es tan lindo trabajar y hay unas servilletas tan bonitas, con diseños tan hermosos, que pueden hacer de todo lo que se les ocurra. Y hoy tenemos una lindísima bandeja. Sí, sí, trabajamos sobre azulejo. Sí, lleva dos azulejos. Es una superficie muy linda, dos azulejos, así que muy lindo trabajar con esta superficie. Y la parte de abajo es madera. Exactamente. O sea, se compra la madera. Y ya viene con los dos azulejos. Ah, ya viene con los azulejos. Ya viene con los azulejos para que la gente lo pueda pintar, pueda hacer lo que quiera. Bárbaro, te escuchamos. Todo resuelto, gracias Norma. Bueno, vamos a trabajar sobre esta superficie que es muy sencilla. O sea, lo más importante es tenemos que limpiar bien para dejarla libre de grasa. O sea, con un poquito de alcohol vamos a pasar y vamos a limpiar totalmente el azulejo con una servilleta. Una vez que está bien sequito, lo que vamos a hacer es elegir nuestra servilleta. Vamos a elegir un diseño, el diseño que esté acorde al que nosotros vamos a hacer. En este caso elegí estas con un tono muy bonito, que están muy de moda, y vamos a recortar las florcitas para colocar acá. Recuerden que ustedes tienen que recortarlas con las capas de papel. Y una vez que tienen las capitas de papel, lo que vamos a hacer van a ser retirarlos. Esto es muy importante porque de lo contrario lo que va a suceder es que cuando ustedes pincelan sobre el papel con las capas que no las sacaron, se va a empezar a globar y se va a despegar. O sea que es importantísimo tratar de hacer eso. Una vez que ustedes tienen la servilleta, tienen que pensar cómo van a colocarlo y cómo van a diagramar. Siempre que compren servilletas, lo primero que tienen que hacer es pensar en la diagramación del proyecto. Entonces, una vez que yo tengo preparado todo esto, voy a calzar las flores para imaginarme o pensar cómo las voy a colocar, que eso es lo más importante. Si la servilleta está arrugada, recuerden que la tienen que planchar con una planchita tibia, ¿sí? Vamos a utilizar para este proyecto un pegamento especial para losa. No es el pegamento que utilizamos siempre, sino el especial para losa. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar un puntito de pegamento para colocar la flor ahí. Entonces lo que voy a hacer, cargo el pincel y muy suavecito voy pasando del centro hacia los bordes. Muy suave lo tengo que hacer para que esto no se vaya a romper. Ahí bien suavecito vamos a pasarlo del centro hacia los bordecitos. Ustedes pueden tener
cortadas ya todo el proyecto para el momento que lo tengan que realizar. Y lo que le resta de servilleta, no lo tiren, porque siempre es bueno para poder realizar cualquier otro tipo de proyecto. Porque dentro de la servilleta tienen bastantes diseños. Ah, vamos a colocar esa, ponemos un puntito, vamos a colocar acá otra flor, hacemos lo mismo, siempre así desde el centro hacia los bordes, muy suavecito para que no se rompa la servilleta. Y vamos a colocarle bastante pegamento para que esto penetre. El pegamento para losa es un pegamento ideal porque esto puede ir a horno de cocina. Entonces es lo más importante, que nosotros podemos tener esto y hacerlo en un horno de cocina. Ahí vamos haciéndolo suavecito, siempre del centro hacia afuera. Y una vez que nosotros tenemos realizado todo este trabajo, ven así muy despacito, y lo que tienen que tratar de controlar es que no tenga burbujas el trabajo, que ustedes lo puedan presionar bien sin que tenga burbujas. Una vez que esto se secó, voy a volver a pasarle una segunda mano, ¿sí? O sea, fíjense, la segunda mano, vamos a hacerla, yo tendría que esperar en este caso que esto se seque, lo vuelvo a hacer desde el centro hacia los lados, pero a veces, en algunos casos, voy a poncear un poquitito con el pincel para retirar cualquier arruguita que se pudiese haber formado. Esto lo tienen que hacer muy suave y lo más importante es que en las puntas tiene que estar el pegamento, porque si no, cuando ustedes lo cocinan, se levanta. Entonces es importante todas estas puntitas que estén perfectamente pegadas. Hay que tener mucho cuidado, porque lo más importante es que esto no se nos tiene que romper. Si ustedes se lo rompen, retiran con el pincel y vuelven a colocar otra servilleta. Ahí vamos haciéndolo. Hay que controlar bien las puntitas que no estén despegadas. Una vez que esto está realizado, lo que voy a hacer es voy a limpiar todo el contorno con un hisopo. ¿Por qué? Porque tiene que quedarme perfectamente limpio el azulejo, no tiene que quedar con ningún resto de pegamento. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, con un hisopito lo voy a colocar en alcohol, voy a sacar el excedente en una servilletita de papel y lo que voy a hacer es retirarlo, retirar todo el pegamento de los costados. Así bien suavemente lo voy sacando. Cuando esto se vuelva a secar, recuerden que son dos manos que hay que darle, dejando secar bien entre mano y mano, y no colocarle mucha cantidad de pegamento porque si no forma como volumen y ustedes después no lo van a poder retirar. Entonces tienen que colocar la cantidad justa. O sea, ustedes cargan el pincel y después van pincelando hacia los bordes para descargar toda la pintura. Una vez que limpié con este hisopito, paso del otro lado, vuelvo a retirar el excedente de alcohol y vuelvo ahí a pasar para retirar absolutamente todo. Una vez que tengo hecho esto, voy a colocarlo en una bandeja. Perdón, después que se secó bien, voy a lijarlo con una lija de carburo de silicio. O sea, cuando se seca, ustedes van a tocar la superficie y van a ver que la superficie está como áspera. Entonces, lo que tengo que hacer yo es alisar esa superficie. Para alisarla, que utilizo una lija de carburo de silicio, que son estas blanquitas, ¿sí? Ustedes, es una lija bastante suavecita. Yo la tengo que colocar sobre la superficie y lijar en forma circular para retirar todas las asperezas. Una vez que le retiré todas las asperezas que tienen, lo que tengo que hacer es un pañito. Ustedes apenas lo van a humedecer con alcohol, pero muy poquitito. O sea, como que ustedes humedecen y tratan de sacar casi todo el excedente de líquido y lo van a pasar en forma circular para retirar todo el polvillo que puede tener esto. ¿Y cómo terminamos con esto? Esto tiene que ir a una bandeja de horno de cocina, porque esto se cocina en el horno de la cocina, no necesitan ningún elemento diferente a ese. O sea, todos tenemos un horno de cocina en casa, entonces va en una asadera, va adentro del horno, el horno a 130 grados durante 30 minutos. O sea, ustedes colocan el azulejo en la asadera en el horno, colocan el horno a 130 grados, lo dejan durante media hora,
lo apagan y una vez que apagaron el horno, lo dejan ahí, esto dentro del horno hasta que se enfríe. Es muy importante tener los 130 grados y no más de esa temperatura, porque si tengo más de esa temperatura puede quemar la servilleta. Y yo lo que no quiero es que esto se queme, que quede perfecto. Entonces, si ustedes no tienen un termostato, compran unos relojitos que son muy económicos donde ustedes tienen la temperatura. 130 grados, lo dejan dentro del horno, apagan el horno media hora, lo retiran y ya lo pueden utilizar tranquilamente. La superficie es madera o fibrofácil, cualquiera de las dos, y trabajamos como siempre. Pintura blanca, una vez que secó, le damos una manito de lija para que quede bien, bien suavecito. Y después lo que vamos a hacer es vamos a diagramar nuestra servilleta para colocarla dentro de ahí, dentro de la bandejita. Una vez terminado, barniz mate o semimate, aproximadamente 2 o 3 manos para que nos quede lista para poder usar. Y ya está. ¿Qué te pareció? Lindísimo. ¿Y el barniz va sobre el proyecto o todo no, el azulejo? No, el barniz va sobre la madera, el barniz al agua sobre la madera. Ah. Lo que va acá es el pegamento para decoupage, el pegamento para cerámica, ¿sí? Entonces ese es el que va solamente acá y esto vamos a colocarlo en el horno. ¿Y para protección que le este pusiste? No, no, simplemente, no, este nada. No, con el mismo pegamento ya está protegido. ¿Lo cocinas? ¿Cuánto? Horno muy suave tiene. Claro, que 130 ser. Grados, muy suavecito, suave, muy suavecito y media hora. Media. Y lo sacas y ya, ya está. Ya está listo para poder usarlo, para ponerle la pava, el mate, lo que vos quieras. Encima y no pasa encima, nada. No pasa nada. ¿Y qué cantidad de proyectos tenés y qué clase de proyectos hiciste? De todo, en la mira, hay losa, hay vidrio, tenemos madera, tenemos tela. Tenemos corcho, o sea, tenemos unos cuantas superficies donde trabajar porque realmente es muy lindo. Todo lo que vos te puedas imaginar se puede hacer con las servilletas. ¿Y qué tipo de proyectos son? Ay, mira, tenemos, lo que pasa es que te parece que le contemos a la gente todos los proyectos. Sí, contá. Bueno, pueden ser, tenemos bandeja, tenemos banquito para nenes, tenemos cuadros, tenemos un frasco de vidrio muy bonito para hacerlo, tenemos esto que tiene azulejos, tenemos una caja muy bonita. Bonita, que lo que hicimos es una, ahora se usa mucho la mezcla de servilletas engamando los colores, así que tenemos precioso. Una caja muy bonita, hemos colocado sellos, hemos colocado... como verán, hay de todo. No, tenés no para, se la pierdan. Para divertirte. Para divertirse, sí. Ya lo creo, y hacer cosas lindas. Sí, gracias Norma. Mirta. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno, y gracias a la vida que te tenemos, mi reina, para darte lo mejor de nosotros. ¿Qué te pareció el programa? Hemos hecho cosas lindas, ¿no? Todo práctico, todo accesible, todo para hacer. Sublimación, qué lindo, ¿no? Qué buena idea el que lo creó realmente de 10, porque se hacen cosas preciosas. Bueno, el árbol de la vida, como siempre, algo sencillo y muy decorativo. Y sublima, y también decoupage, servilletas, divino, me encanta, porque tenés una cantidad, una variedad de cosas para hacer y es muy, pero muy sencillo, cosas lindas y ya lo vas a ver en la revista, no te la pierdas. Bueno, mi reina, te amo, te amo. Un beso enorme, gracias por estar, gracias por dejarme entrar en tu hogar. Soy una agradecida total y muy respetuosa de todos ustedes. Cualquier cosa, ya sabes, sugerencias serán bienvenidas. Yo leo todo y trato de hacer dentro de mis posibilidades todo lo que me piden. Será hasta mañana, si Dios quiere, 8:30 en punto, aquí con más ideas, con más cosas lindas, creatividad, nuestro tiempo de disfrute. Y disfruta también de este día único, maravilloso e irrepetible. No te olvides de eso. Chao, reina, hasta mañana. Pásala lindo, pásala bien. Chao, hasta mañana. Ojalá tu abrazo.